Y bueno, eso fue To the Roof, parte del soundtrack de The Bourne Supremacy, igual, ¿no? Como parte de las sagas de espionaje más conocidas, ¿no? Y ahora saltando como a una parte, digamos, más seria, por así decirlo, porque igual no son películas de acción como tal, como las sagas de Bond o de Bourne, o las otras sagas de espías. Estas son más como de suspenso, de misterio, ¿no? Como que te fuerzan un poco a estar dentro del personaje y pensar como ellos, ¿no? Decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? Y todo esto, ¿no? Y una de ellas, pues, es la de Red Sparrow, ¿no? Sí, esta película protagonizada por Jennifer Lawrence, que ahorita ya como que hemos cesado un poco de verla en pantalla, creo que la última vez que la vimos fue en esta película no tan exitosa que fue Dark Phoenix. Pero tuvo un como boom, ¿no? Y querían ver a Jennifer Lawrence hasta en el serial. Esta película salió en el 2014, 14, si no me equivoco. sí. Muy buena. Junto con otras dos, era más o menos Del género. del género. No es cierto, fue en 2000, 2018. Okay. Salió con Atomic Blonde y El Agente Hall. Estas tres películas nos hablaban de tres rubias que se veían incluidas en una onda de espionaje. Pero lo que rescato de esta, y creo que fue la mejor de esas tres, independientemente del soundtrack de Atomic Blonde, que ese se lo recomendamos así muchísimo. Aquí Jennifer Lawrence representa o se ve inmiscuida, ¿no? Vemos cómo es arrastrada por su tío, justamente, que es un agente de alta inteligencia para la KGB o el KGB. Vemos cómo se ve arrastrada, porque ella era una bailarina, la cual su vida se ve. Su carrera se ve frustrada por una lesión. Entonces, lo interesante de esta película es justamente meterte en el personaje y el giro de la trama, ¿no? O sea, nos van dando a lo largo distintos ganchos. No quiero hablar así muy a profundidad de ella, porque no la han visto, es muy recomendable, pero a lo largo de toda la trama nos van dando ganchos de oye, ¿por qué estabas aquí? ¿O qué estabas haciendo? ¿O con quién te viste? Y de repente viene un giro en la trama que nos cambia completamente las intenciones del personaje principal. Y eso yo creo que vale mucho la pena de rescatar del género, que es ese giro de trama que aparentemente no nos lo ponen, pero siempre estuvo ahí. Entonces nos ponen de repente escenas complementarias a ciertas circunstancias o nos van dando pequeños ganchos para que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Pero son sutilezas dentro del mismo rodaje o dentro de la misma historia Sí, que es nos correcto. permite Como en meternos al personaje, ¿no? A lo que hablábamos de ser parte de la historia, de tener como esa empatía y también es algo que se logra de manera cinematográfica. En el caso de Red Sparrow, pues de repente es como los recuerdos de la protagonista, te los van presentando y dices, ah, o sea, vas como armando las piezas y pues obviamente también te van llevando de alguna manera de la mano hacia algún lugar y de repente también no es ese lugar del que creías que era y pues esa es la parte también interesante, ¿no? Como les decía, regresando del corte musical, pues obviamente eso es lo que hace el género también de espías, ¿no? No es una película de acción
de un protagonista que resuelve cosas, sale de situaciones que parecen imposibles o que tiene artículos o gadgets, ¿no? O sea, ahí lo podemos ver, como decías, en Salt, lo podemos ver en James Bond, o sea, sí, pero también tiene como ese arco histórico, esa parte de repente decir, hay una traición, ¿no? De repente es como ya no puedo confiar en las personas, y también en la saga de Bond también lo hicieron en alguna de las entregas, de chin, ya no puedo confiar incluso en M, ¿no? Que ya mencionamos, en quien es la persona de más confianza o de más alto nivel de la organización, y de repente es como lo ponen en tela de juicio, y es como entonces, ¿en quién puedes confiar, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, Red Sparrow lo logra como de una manera más profunda metiéndonos ahí, ¿no? Como dice. Como decías, ¿no? Roberto, que era una persona, digamos, común, que no tenía que ver con este mundo, y de repente es forzada hacia ese mundo y ver todo lo que le pasa, ¿no? Y todas las situaciones tan complicadas, digo, como siempre hemos dicho aquí en Celuloide, pues no somos muy dados a dar spoilers, porque tampoco es nuestra intención. Sabemos que hay muchas películas, o hay muchas cosas que de repente podemos, o hay muchas personas que pueden haberla visto, entonces tratamos de dar como los puntos claves sin dar, ¿no? El final, ¿no? Especialmente cuando de repente es algo que necesita uno como espectador descubrir por sí mismo, ¿no? Y creo que Red Sparrow lo logra, ¿no? Nos logra llevar por un camino y lo vamos siguiendo, y de repente uno mismo empieza a pensar, ¿no? Qué es lo que puede suceder o cuáles son las posibles implicaciones de las acciones de los personajes, y pues obviamente el final es algo que es interesante llegar ahí, ¿no? Aguanta nada más como un dato, o sea, la mayoría de estas que meten más en la profundidad del personaje están basadas en novelas, y de ahí vino tu confusión. La novela de la cual sale Red Sparrow, justamente esa se hizo en 2013 y la película sale en 2008. Ese es el... Como el dato de las fechas. Exactamente. Ok, sí, ya tenía por Entonces, ahí presente el 2014, pero ahora sé por qué. esta película igual tiene dos borreguitos, o sea, dos likes de mi parte, que vale la pena, o sea. La película es algo lenta, eso sí se los advierto, porque el chiste es ir incrementando la tensión o el drama. Entonces, la mayoría de las películas de espías, las que tienen esto, hay que verlas con ganitas porque se van moviendo a otro ritmo. Sí, hay que digamos ponerles atención y estar ahí como bien concentrados, porque son esas películas que de repente si incluso tienes tu teléfono y dices, bueno, te checo algo, de repente ya dices, ¿qué pasó, no? ¿En qué momento llegaron ahí o qué onda, no? Es como se pierde toda esa experiencia, ¿no? Y que incluso bueno, también otra película que es de ese mismo, digámoslo así, subgénero, o de ese mismo tipo de cine de espionaje, es la que se le puso en español El Topo, ¿no? Que el nombre original es Tinker Tailor Soldier Spy, y que también es Sí, algo. ella, Bugs Bunny, sin parentesco con Jodorowsky. Sí, así es. Y digamos, nada que ver ahí en ese sentido, incluso cinematográficamente, pues son como dos mundos aparte, ¿no? Muy, muy aparte. Que a lo mejor ahí pues igual si quieren que en algún momento hagamos algún programa sobre, por ejemplo, Jodorowsky, o sobre algún director en específico, o sobre ¿Tienes algún una lista escritor. con algún director en específico? Sí, déjenme en los comentarios, Mándamelo por sería favor. muy bueno de hacer, y nosotros lo haremos con muchísimo gusto, y pues obviamente siempre valoramos mucho todos los comentarios que nos dejan, ¿no? Toda la participación en las encuestas o en las todo esto que ponemos en la página, ¿no? Y bueno, de Tinker Tailor Soldier Spy, pues obviamente también es desde que inicia nos meten directamente a la duda, ¿no? A decir qué está pasando, como poner esa atención
algo está sucediendo, no sabemos qué es exactamente, y conforme más avanza es como una madeja, ¿no? De hilo que se va desenvolviendo, 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 y entre más avanza sientes que no acaba, y que más estás metido como, pues no solo con uno, sino de repente como con los diversos personajes, y estás como tú mismo pensando qué es lo que puede estar pasando, o qué es lo que vivo aquí, podemos decirlo, pues al final por eso la opción del topo, quién es la persona que está por ahí haciendo cosas distintas a todos los demás, y que pareciera estar comprometiendo a la agencia, ¿no? Entonces digo, ahí al final, sí, véanla, también es una gran recomendación, es una gran película, y que obviamente si la ven, digamos, como decíamos, con esa atención y con ese detalle, van a ver que hay muchísimas cosas que pueden descubrir, que se van a meter a la película de verdad en algún momento, que hasta van a decir, estoy viendo la película, o realmente estoy siendo parte de ella, ¿no? Les va a meter un poco esa paranoia. Exactamente. Y pues obviamente ahí también las actuaciones tienen mucho que ver, son actores que también son muy reconocidos, digo, Gary Oldman, ¿no? Se me está olvidando el nombre del otro actor que sale, también es muy conocido, también es inglés, y pues obviamente tiene. Ya ha salido en Sherlock Holmes, y de hecho es nuestro Doctor Strange actualmente. Ahí está. Entonces, digo, igual de repente se nos hay borra que hacer entre tantos actores, y pero pues es la verdad que también a nivel de actuación es muy muy buena, o sea, todos ellos son como muy convincentes, se meten mucho en su papel, y eso ayuda a que tú mismo de repente olvides un poco esa barrera que es la pantalla, ¿no? O sea, que digas, pareciera que yo estoy ahí, o como si estuvieras a un lado, como si fueras una persona que también trabaja con ellos, que está en la conversación, ¿no? Y eso ayuda mucho a meterse como a los personajes y a esa historia, ¿no? Y a construirla de alguna manera con ellos, ¿no? Que de hecho el inicio de la historia es fascinante, ¿no? O sea, a partir de una operación que sale mal, se destapa una coladera, o sea, estamos hablando del servicio secreto inglés, ¿no? Y que de repente existe una situación ahí que mandan a un agente a X lugar y la operación sale mal. Entonces ahí es donde empiezan, es que no había quien. Entonces mandan llamar al personaje que interpreta a Gary Oldman, que ya es un espía, es un agente de inteligencia que está a punto de retirarse. Le dicen, oye, pues sabes qué, hay un topo, ¿no? Hay alguien que está filtrando información, necesitamos tu ayuda, ¿no? Entonces ahí también ya entra el conflicto, ¿no? De, oye, pues es que yo ya me quería salir de esta vida, que es donde hacemos la comparación con Red Sparrow, ¿no? El cómo dos personajes que intentan salirse de este mundo, que es todo lo que tienen que hacer para lograrlo. Y eso también es algo bien interesante, ¿no? Porque también en algún momento del topo, pues obviamente ponen en tela de juicio, ¿no? Como les decíamos en las otras, al personaje de Gary Oldman, ¿no? Y es como, o sea, al principio lo que uno piensa es como no tiene sentido, pues ya estaba a punto de salirse, pero también lo hacen de una manera que dices, pues sí podría ser, o sea, lógicamente.